Muy buenas estudiantes de Berlin y bienvenidos a la clase de conectores. Esta clase es para un nivel de intermedio superior, pues habrá unas estructuras gramaticales bien definidas, con mucho vocabulario, que te permitirá enriquecer tu español. Y utiliza los conectores. Vamos a hacer ejercicios de escogencia múltiple, de opción múltiple, que también te permitirán entender estos conectores. Y, hey, Brad, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, estaba con tu papi ahorita. No, pero espero No, que yo estaba con él. Yo estaba con él. Oh, sí, Sí, yo estaba con tu papi en la clase pasada. en la clase anterior. Sí, estaba con tu papi. Y parece que tuvo que salir porque no puede hablar más con él. De pronto viene ahorita, quizás. Nos acompañe. Bienvenida Gina también. Hola, hola a todos. Hola. ¿Cómo estás Gina? ¿De dónde eres? Soy de Italia. Ah, oh, sí, ya me acuerdo por la foto. Esta foto es por donde tú vives, tu vecindario, tú me dijiste, ¿no? Es muy bonito. Exacto. Gracias. Sí, ya me acordé Gina, bienvenida. Gracias. Y tenemos a Lind. Hola Hola. Lind. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bienvenida. ¿De dónde eres, Lynn? Soy de Vietnam. Oh, wow, hablas muy bien español. Muy lejos. Muy lejos. Voy a estudiante en España. Ah, te ha ayudado mucho. Muy bien. Muy bonita tu foto. Gracias. Es como una geisha. ¿Geisha? No, no. Muy bonito. Muy bien. Tenemos aquí entonces a Brad, Gina y Lynn. Bueno, en esta clase ustedes van a ser requeridos de escoger diferentes opciones, opciones múltiples. Yo voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean de qué se trata esto. Y les voy a explicar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta clase? Ok, ¿dónde está? Ya les digo. Acá está. Hola, llegó Carlos. Hey, Carlitos. Hola, moritos. Estoy Y con tu. hijo. Estamos con tu hijito. Mira. Sí. Qué bueno. Bueno, aquí en la pantalla, miren lo que dice. Vamos a explicarles un poquito aquí este conector empero, ¿no? Este conector es muy formal, empero. No lo van a escuchar nunca en una conversación informal. Es algo muy formal el empero. Yo lo he visto más que todo como en textos. ¿Y qué indica? Indica que lo que se expresa contradice las conclusiones que se esperarían de lo que se ha dicho anteriormente. Por ejemplo, el contrato había mejorado mucho sus condiciones, empero no fueron aceptadas. O sea que podemos decir que es un sinónimo de pero, sino, sin embargo, a pesar de, no obstante, ¿no? Son como los sinónimos, son cercanos a empero. Es un pero, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que es un pero con en, empero, para cuando lo trabajemos. También recordemos la diferencia que hay entre más con tilde y más sin tilde. Recuerden que el más con tilde está utilizándose cuando se compara algo. ¿Recuerdan? Sí. O cuando se suma. Pero el más sin tilde ya se refiere también como a un pero, ¿no? También es como un pero, más la situación, también puede ser como un pero. Ok, entonces bienvenido Doc, también, por ahí te escuché. Hola. Gracias. Hola, hola a todos. Hola, Hola. amigo. Bueno, entonces aquí tenemos junio 17, next, junio 17, que es hoy. Seguimos con el número 19. Tenemos aquí, sus padres estaban presentes, adoptaba una actitud cándida. Ante su ausencia, hacía gala de una astucia redomada. Resultó ser un gazmoño.
Ahí está, entonces. Y tenemos las opciones que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Entonces, para los que no saben, su objetivo debe ser llenar los espacios con esos conectores. Recuerden que cuando hablamos de gasmoño, estamos refiriéndonos a algo, es como una persona que finge, ¿no? Finge mucha devoción. Es una mojigatería. Una persona mojigata. ¿Qué es una astucia redomada? Una astucia redomada. Una astucia redomada, o sea que fuerte, ¿no? Actuó con una astucia redomada, o sea, bien pensada, una astucia fuerte, como no débil, sino redomada, como más fuerte por lo que hizo. A eso se refiere. Y todo era un gasmoño, o sea, como un engaño, un fingimiento. She was faking. Un gasmoño. Hola, Imelda. Bienvenida. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, entonces ustedes cojan la mejor opción. Tenemos A, B, C, D, E. Y recuerden que el empero es algo así como pero. Cuando tengan la respuesta, pueden escribirla en el group chat. Estoy de acuerdo con Imelda. Gracias, Carlos. Mi mente no funciona hoy. Sí. Tómense un cafecito colombiano. Brad, ayer todos se faltan todas las respuestas. Es un día muy mal. Muchas veces. Pues parece un poco difícil, pero sí. Voy a intentar. Intentaré. La respuesta tú piensas no es correcto. Escuches un otro. Bueno, por lo menos Gina ha dado la respuesta ya. Gina dice que es la E. Carlos, D. Solo porque Empero está allí y Empero es la conector acabamos de repaso. Okay, ¿alguien más tiene alguna respuesta? ¿Cómo que no? Redomada. Es como más decidida en este contexto, pues. Dice una astucia redomada, es como más decidida, más fuerte. Okay. Y hacía gala de una astucia redomada. Mostraba, cuando dice que es hacía gala, es que muestra. Tú haces gala, por ejemplo, de tu inteligencia, haces gala de tu saber, es que estás mostrándolo, ¿no? Bueno, sí, estoy con mi padre. De. Bueno, escribes. Brad D. también. Muy bien, tenemos Carlos D., Brad D. Es un adivino. Doc, ¿qué pasó? No sé. Sí, es más difícil que ayer.
Ay, unos más fáciles y otros más difíciles. Yo quiero cambiar mi respuesta de Imelda, cuando Imelda respondió. ¿Y a qué? Uy. Recuerda, Imelda, que empero es como un sinónimo de pero, ¿ok? Sí, ok. ¿Qué es gasmoño otra vez? Es como un fingimiento, un engaño. Engaño, ok. Sí. Algo que se finge. ¿Qué dices, Lynn? ¿Alguna respuesta tienes? ¿La E? ¿Lynn? ¿That's your answer? ¿E? De. Oh, de también. Oh, ok, no. Lynn, can you copy? No me gusta nada. A y B son posibilidades. A y B. No, C y D. Muy bien, es la D. ¡Oh! Excelente, muy bien. Oh. Sí. Bueno. Muy bueno. Ok, vamos a Imelda, lee por favor la explicación. En la primera parte de la expresión se afirma que adoptaba una actitud cándida. ¿Siempre? No, sino cuando estaban sus padres. Entonces utilizamos el condicional. Sí, para señalar dicha condición. Ahora, cuando no estaban presentes, ostentaba su astucia en muy alto grado, es decir, se volvía redomada. Notamos, pues, dos actitudes opuestas y que es pertinente utilizar el adversativo empero. La última proposición del ejercicio tiene la intención de aclarar en una sola idea todo lo anteriormente descrito. Resultó ser todo un gasmonio. Por tanto, usamos el conector aclarativo, esto es. Muy bien. Me gustan las explicaciones porque en mi mente no pensó nada como eso. No entiendo la explicación también. Bueno, entonces notamos que cuando ya redomada, se volvía redomada, se refiere a algo en muy alto grado, ¿no? Algo muy fuerte, algo redomado, muy alto grado, ¿no? Redomado, muy alto grado. Muy bien. Ahí está, entonces, retomemos aquí. Si sus padres estaban presentes, adoptó una actitud cándida. O sea, cuando estaban los papás, ella era, ay, mis papitos lindos, era muy buena y todo eso. Empero, ante su ausencia, pero cuando se iban, hacía gala de una astucia redomada. ¿Y qué es una astucia redomada? Bueno, todo esto es un gasmoño, ¿no? Resultó todo en un gasmoño. Era una persona mojigata, era una mojigata, esta muchacha. Hay muchas muchachas así, que actúan con mojigatería. Bueno, vamos al ejercicio número 20. De pronto con este les va mejor. Aquí habla de nadie nace demócrata, espacio, autoritario. Es la experiencia lo que inclina, espacio, las personas en una, espacio, otra dirección.
Sí. Escríbela Escribe. en el chat. Brad ha dicho C. Doug, C. Gina, C. Me prefiero esta frase. Entiendo un poco de esta frase. Sí. Brad, tú tienes que escribes porque yo cubierno las respuestas en mi pantalla. Sí. Sí, no quiero a oír tu respuesta. Entonces, solo teclaré las respuestas. Me siento más inteligente después de leer la explicación anterior. Qué bueno. Bueno, parece que todos se fueron con la C. Lynn también ha dicho la C. Carlos C. Todos con la C. ¿Falta Imelda? Yo voy con C. Ah, también con C. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, correcto. Todos fueron muy bien. Ok, entonces, Brad, ¿puedes leer la explicación, por favor? Sí. Se quiere establecer que las tendencias e inclinaciones de una persona se orientan partiendo de la experiencia, es decir, no nacemos con tendencias, utilizamos el conector copulativo mi para indicar que ni la democracia ni la tiranía vienen de nacimiento. Como la inclinación tiene que pretender algo, hacemos uso de la preposición a para indicar la dirección de esa inclinación. Y último conector, y el último conector debe ser disyuntivo u, el disyuntivo u, para señalar las posibles direcciones que, bueno, solo puedo ver las caras ahora. Puedes, sí. Direcciones que el hombre toma en su vida. Eso es muy bien. Muy bien. Entonces, ninguno nace con estas tendencias. Nosotros nacemos con tendencias a ser republicanos o demócratas o apoyar el comunismo o cosas por el estilo, ¿no? Y es U porque es un otro y no O no funciona. O otro. Es ah, U sí. Otro. Sí. Sí, no podemos, si colocamos una O acá, pues sí. Había una cacofonía, ¿no? O. Sí. Entonces queremos evitar la cacofonía también ahí. Muy bien, excelente. Muy buenos todos. Entonces, nadie nace demócrata ni autoritario. El autoritario tiene que ver con la tiranía, ¿no? Sistemas autoritarios son tiránicos. Es la experiencia lo que inclina a las personas en una u otra dirección. Muy bien. Vamos a la versión número uno que sigue aquí. Lo venturosas que eran entonces nuestras vidas. Los recuerdos me trajeron lágrimas. Los ojos. Tears and es viene de aventurosa, aventura. Okay.
También aquí dice el diccionario que implica, que tiene o implica felicidad. Por ejemplo, te deseo un venturoso año nuevo. Te deseo mucha felicidad. Entonces, lo venturosa que era la vida tiene que ver con la felicidad que tenía esta vida. Es, Mauricio, a pasar de es lo mismo de a pasar que. A pesar que, a pesar de. La misma, la misma, el mismo. A pesar que vengas, a pesar de. No, no es lo mismo. A pesar que. A pesar que tú estás acá, o a pesar de que tú estás. No, no, no es exactamente lo mismo. Ok. ¡Ah! What? Estoy de acuerdo con Brad, pero no. No supe su respuesta. No estoy seguro si necesitamos usar de o a. Sí, sí, esto. Esto es mi problema. Sí. Veo de, veo de. Creo que es. Okay. Creo que es. De. Bueno, vamos a ver si el papá y el hijo tienen la razón. Si padre e hijo están en lo cierto. Vamos a ver. Sí, están en lo cierto, el papá y el hijo. Bueno, bien, bien, bien. Muy bien, esto es papá e hijo. Equipo D, hicieron moñón el papá y el hijo. Muy bien. Es a pesar que yo conocí ayer, pero es una conjugación muy buena. Ah, muy bien. Bueno, vamos a dejar que nos lea Gina. ¿Puedes leer la solución, por favor, Gina? Sí. En la oración, traer a los ojos en la acción principal es la acción principal. Partiendo de esta afirmación, vemos que la aventura de sus vidas pasadas tiene un matiz positivo, la felicidad. Sin embargo, como no impide el llanto, el primer conector es el concesivo a pesar de. Luego colocaremos la preposición a, que indica lugar. En consecuencia, los conectores que se insertan son a pesar de a. Entonces, mire, interesante. A indica lugar, ¿no? A indica lugar. Muy raro. Sí. Entonces, notamos ahí la D. Muy bien. A pesar de lo venturosas que eran entonces nuestras vidas, los recuerdos me trajeron lágrimas a los ojos. Okay. Muy bien. A pesar de la felicidad que había, sin embargo, notamos que la chica lloró por estos recuerdos. Notamos que, a pesar que queda muy bien acá. Muy bien, Carlos y Brad. Excelente. Oh, tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo no impide el llanto? ¿Qué pasa? ¿Qué es el llanto? Llanto son las lágrimas, el the cry. ¿Cómo se dice eso? Llorar, el llanto. The tears. ¿El llanto? The tears, sí, no impide el llanto. Sí. El ave no salía porque dice, por más que lo, este lo, no como que no concordaba con por más que lo. Tú no puedes, por más que lo venturosas que eran entonces nuestras vidas, no. Por más venturosas de pronto, sí, decía, por más venturosas que eran entonces nuestras vidas, por más venturosas quizás sí, pero es que dice, por más que lo venturosas, sí, dice, sí. Ese lo no concuerda mucho. Ahí. Ok, muy bien. Vamos a la número 2. No estaba todavía ebrio. Espacio. Sus ojos azules refulgían de excitación.
o sea, como que se le veía en sus ojos, ¿sí? Como que reflejaban excitación. Espacio. La fastuosa barba, la grande, abundante, que le caía, espacio, el pecho, como abanico de seda, palpitaba. Un abanico, ¿saben qué es un abanico, no? Sí. A fan. Sí. Pero de seda, ¿no? No de electrónico. Sí. Porque eso. Escribí dos. ¿Estamos listos todos ya? ¿Qué falta, no? Doc y me... Falta Doc, ¿no? Ah, sí. Brad, Imelda, Gina. Ay, Carlos también falta. Carlos se fue con la B. Dos se va con la A también. Bueno, vamos a ver. La A tiene mucha lógica. Vamos a ver. Muy bien, excelente. La A es la respuesta correcta. Muy bien. Vamos a dejar que Carlos lea la solución. Carlos. Micro. Las características de una persona ebria es el brillo intenso de los ojos. En el ejercicio, no, Ejercicio, en el ejercicio. ejercicio se afirma que no está ebria y que sus ojos refluyen de excitación. Entonces, el primer conector es de oposición, pero luego para enumerar las características del personaje y utilizamos un conector copulativo y para mencionar su barba. El último conector debe ser la preposición sobre, que indica un lugar superior, o sea, encima, la barba sobre el pecho. Muy bien. Respuesta A. Muy bien, excelente. No estaba todavía ebrio, pero sus ojos azules refulgían de excitación. Y la fastosa barba que le caía sobre el pecho, como abanico de seda, palpitaba. Bum, bum, bum.
Muy bien, entonces la A era la respuesta correcta. Muy bien. Muy bien. ¿Entendimos, Carlos, entonces? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a la número 3. Los sonidos. Los colores que tan traviesos retumban. Bum, bum. Pintan. Mi cuerpo pretenden escapar y eternizarse en el claro y oscuro de un instrumento y un lienzo. Muy poético esto. Hay muchas figuras, metáforas, donde deben visualizar, ¿no?, la metáfora que están tratando de decir. Es demasiado fácil a ser correcto. Hay unas que son más fáciles que otras. Sí, es demasiado porque es un truco. Oh, entiendo ahora. Entonces todos con A nuevamente. Carlos A, Gina A, Brad A, Imelda A, Doc A. ¿Sí? No Doug A, but sí, Doug A. Y bueno, entonces vamos a ver. ¿Quién falta? No falta nadie, ¿no? Muy bien, Oh. sí. En la expresión se quiere dar a entender que las inspiraciones musicales y pictóricas luchan por plasmarse en obras. ¿Quiénes son traviesos? Pues tanto los sonidos como los colores. Para referirnos a esos elementos utilizamos el copulativo y. ¿Qué hacen? Retumban, pintan. Para mencionar esas dos acciones respectivas utilizamos también el copulativo y, pues solo estamos enumerando informaciones. Sí, simplemente estamos enumerando informaciones. Por eso era fácil. Y esto y lo otro. Sí. Eso era fácil. Muy bien. Número 4. Por un instante, quiso yo que el sol iluminara mis esperanzas. Quiso yo, vamos a cambiar este quiso yo. Por un instante quiso yo. Vamos a poner quise yo porque ese quiso yo suena muy feo. Por un instante quise yo que el sol iluminara mis esperanzas. Espacio. La noche no le quiso dar ese color. Espacio, mi alma. Todos están. Estamos. Estamos listos todos Sí, con sí, la C. sí, sí. Uy, decisión unánime. Muy bien, muy bien. Ya están muy rápidos en esto.
Erizo afirma que se quiere que el sol ilumine las esperanzas. Esto frente a la expresión la noche no le quiso dar ese color. Nos indica que existe una oposición y por lo tanto es propicio colocar el adversativo pero. Luego ese color va a recaer o se va a dar en alguna parte. Pues bien, utilizamos la preposición a para indicar lugar. Dar ese color a mi alma. Muy bien, todos, excelente. Mauricio, y la respuesta B es si fue sin embargo A, ¿funciona B, sin embargo A? Vamos a ver, por un instante quise yo que el sol iluminara mi esperanza. Sin embargo, la noche no le quiso dar ese color a mi alma. Ah, sí, funcionaría. Ok, sí, ok. Claro. Gracias. Si fuera la A, quedaría muy bien también. Sí, porque este sin embargo, pero es lo mismo, ¿no? Yeah. Okay. Vamos al número 5. Espacio. Le dieron varios premios. Espacio. Lo trataron con cierta consideración. Nunca entendieron él de su lucha. Ojo con, recuerden aquí el porqué, cuando es, mire, aquí hay un porqué pegado sin tilde. Hay un porqué separado y con tilde. Hay otro porqué junto y con tilde. Y otro porqué acá. Ojo con esos porqués porque tienen que tener muy bien la diferencia entre todos esos porqués, si no van a estar confundidos ahí. Bueno, ¿listos hay entonces? Muchas respuestas diferentes. Sí, tres respuestas. Bueno, tenemos A, E, B. ¿Quién falta? ¿Ya están todos listos, cierto? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver quién tiene la razón y vamos a ver el por qué. Ese es Brad. Muy bien, Brad. Sí. Muy bien, Brad, te la pillaste, Brad, te la pillaste. ¿Te la pillaste? Te la pillaste. Sí, eso significa como you notice, you knew. Ok, you're the man. Te lo pillaste, Brad. Bueno, vamos a... Doug, ¿puedes leer la respuesta, por favor, sí, la solución? Solución. Cuando una persona premia o alaba a alguien, se puede establecer que tiene una causa o razón meritoria para hacerlo. Ahora, en el ejercicio, se dice que nunca entendieron. ¿Qué cosa? La razón, o sea, el porqué de dicha premiación. Luego, si se afirma que lo premiaron y lo trataron con consideración, debemos utilizar un conector que implique cierta oposición, si bien. El segundo conector tiene la función de unir dos acciones, el trato y la premiación. Respuesta I, A. Brad, en inglés, si bien,
Es como aunque. Aunque. En si bien. Si bien es aunque. A ver, si bien. Si bien es como aunque. Although. No. Ah, o es más como although, although, sí. Si bien. Although. Si bien. Si bien. Although. Si bien. Sí. Ok. Muy bien. Sí, okay. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ahí vimos el y bueno, ¿y qué del uso del por qué? ¿Qué pasó con el por qué ahí? Pues no entiendo, o bueno, no sabía que hubo una diferencia entre por qué y por qué con y sin acento. Con acento es una pregunta, ¿verdad? Pero es dos palabras. No entiendo por qué hay como B, por qué dos palabras y por qué en A una palabra. Tranquilos, vamos a ver ya la explicación. No os preocupéis, por eso estamos en clase. Vamos a explicarles esto. No os preocupéis, querido público. Así está. Estoy preocupado, estoy preocupado. Necesito entender. Oh, es en español, no entiendo español. Vamos a ver qué dice la Real Academia Española. Aquí está la diferencia, miren. ¿Por qué con tilde? ¿Por qué sin tilde? ¿Por qué con separado, con tilde y sin tilde? Dice acá la Real Academia Española. ¿Por qué? Es un sustantivo masculino que equivale a causa, motivo o razón. Este fue el que utilizó Brad, ¿no? Brad utilizó por qué con tilde. Y es lo que la respuesta daba a entender por la oración. Necesitamos ahí la razón, la causa. Él no sabía por qué lo trataban de tal manera. Y se escribe con tilde por ser palabra aguda terminada en vocal. Puesto que se trata de un sustantivo, se usa normalmente precio de artículo u otro determinante. No comprendo el porqué de tu actitud. Igual, la razón de tu actitud. No tiene su porqué, o sea, su causa o su motivo. Como otros sustantivos tienen plural. Hay que averiguar los porqués de este cambio de actitud. Las razones, ¿no? Ahora, ¿por qué separado y con tilde? Se trata de la secuencia formada por la preposición por y el interrogativo o exclamativo que. Palabra tónica que se escribe con tilde diacrítica para distinguirla del relativo y de la conjunción que. Introduce oraciones interrogativas y exclamativas directas e indirectas. Esto es para introducir, ojo, introducir oraciones interrogativas. ¿Por qué no viniste ayer a la fiesta? No comprendo por qué te pones así. ¿Por qué calles más bonitas pasamos? Aquí es como exclamativo, en este caso sería una exclamación, ¿no? ¿Por qué calles? Y aquí sería interrogativo. Entonces introduce exclamaciones o interrogaciones el por qué con tilde y separado. Ahora, el por qué junto, sin tilde. Se trata de una conjunción átona, razón por la que se escribe sin tilde. Puede usarse con dos valores. Uno, como conjunción causal, para introducir oraciones subordinadas que expresen causa, caso en que puede sustituirse por locuciones de valor, asimismo causal, como puesto que o ya que. Entonces, tiene este sinónimo, ¿no? El por qué es algo así como puesto que o ya que. No fui a la fiesta porque no tenía ganas, o ya que no tenía ganas. La ocupación no es total porque queda todavía plazas libres, puesto que quedan plazas libres. También se emplea como encabezamiento de las respuestas a las preguntas introducidas por la secuencia ¿por qué? ¿Por qué viniste? Porque no tenía ganas. Después de este ¿por qué? Lo explicamos de esta manera. ¿Qué sería entonces como? En inglés es considering. ¿Qué? Because, ¿no? This one is because. Okay. Yeah. Pero no sabía antes que hay una palabra por qué con acento. Sí, sí. Sí. Pero en inglés, aparentemente es como
the why of the situation. Right. Yeah. Ajá, interesante. Pero no lo veo antes. Bueno, entonces acá está el link. Aquí está el link para que ustedes okay. después le metan también una miradita. Aquí wow. se los... Yo tengo otra pregunta. La palabra como no se puede utilizar como conjunción causal. Yo pensaba que sí. Sí. ¿Cómo? ¿Como uh-huh. esto? ¿Como lo otro? En la sentencia que hemos leído. Ah, espérate, yo me devuelvo. Listo, acá está. De esta manera, como le dieron varios premios. ¿Cómo le dieron varios premios? ¿No podría ser utilizado sí. como...? No, con... no, sí se puede. Como le dieron varios premios, está bien. Pero aquí lo que no cabe es el por qué. Este es el que está mal. Yo no porque... sabía de todas estas distinciones. Sí. Ese es el, eso es lo tricky del español, ¿no? Ok. Pero sí, ¿cómo se puede pero también utilizar? Sí, hay en la por qué de, hay acento... hay un sentido con A. Ah, claro, claro. Sí, okay. Sí, como le dieron varios premios, porque como le dieron varios premios porque lo trataron con cierta consideración, nunca entendieron él. Ah, pero espere, no, falta el I, ¿no? El porque de, le dieron varios de, premios de y lo trataron con cierta consideración, nunca entendieron el por qué, claro. Si usted ajá. tuviera el acento, también hubiera estado bien este. Sí. Le falta nomás el acento acá. Muy bien. Ok, pero la mejor era la que dijo Brad. Muy bien. Brad, yay. No obstante más. Porque... Estás correcto todo el tiempo. ¿Sí? Sí. Tienes un hijo muy inteligente, Carlos. Muy bien. Bueno. Bueno, vamos a la número 6. Se retiró indignado. No entendieron reclamo. Prometió volver pronto, espacio, conversar con el gerente. ¿Qué es reclamo? El reclamo es como de, como no, como el complaint, un complaint que tú haces. Oh, ah, sí, sí. No sé. Solo Brad. Muy bien, CCBBC. Ok, vamos a ver quién tiene la razón, si está entre la C o la B. Es la C. Es la C. Muy bien, Gina y Doug y Brad. Muy bien, es la C. Ok, vamos a leer entonces, Imelda, la explicación. Él no, en,
entendimiento del reclamo, ¿qué efecto puede generar? Puede causar una reiterada indignada. Por tanto, el primer conector debe ser casual, puesto que la consecuencia lógica a la vez de esta situación es la mortificación y el olvido. Pero se dice que prometió volver, por lo que es necesario el conector adversativo, sin embargo. Luego, la finalidad de esa vuelta es conversar con el gerente. Entonces, la preposición para qué indica objetivo si hace necesaria. Respuesta sí. Muy puesto, bien. Puesto que es esto, es puesto que es since. Since. Yeah, or because, puesto que, because. Puesto que. Sí, es como la razón de algo, ¿no? Está explicando, es explicativo. Entonces, se retiró indignado. ¿Por qué, verdad? Sí, ¿por qué se retiró indignado? Puesto que no entendieron reclamo, por eso se retiró indignado. ¿Puesto qué o por qué? Es como está explicando la razón. La razón de la cual se retiró indignado fue que no entendió el reclamo, puesto que no entendieron reclamo. Espacio. Sin embargo, prometió volver pronto. Hay la adversación ahí. Para conversar con el gerente. La razón, la cual también acá. Aquí está explicando, sin embargo, el pero, ¿no? La adversación. Y aquí el para conversar con el gerente. La respuesta es C. Muy bien. Excelente. Y vamos al último de hoy. El último. Vivía con ella. No la quería. Lucía se sentía acompañada, espacio sola. Lucía es la muchacha, ¿no? Ajá. Se sentía acompañada, espacio sola. Era un hombre muy malo, no la quería, pobrecita Lucía. Muchas mujeres que viven así, viven con un hombre, pero... ¡Ay! Sigamos, no me quedo callado. ¿Qué es en perro? Perro. Perro, perro. Okay, perro, perro. Más formal, simplemente. Más sin tilde es qué. Es algo así también como pero. Claro. Brad D, Doc D, Carlos D. Imelda. Imelda D, ok. Gina, ¿quieres cambiarte a la D? No. Te quedas, ¿sí? Okay. Ah, bueno, vamos a ver. Es la D, Gina. Sí. Muy bien. Se la pillaron. Vamos a ver, dice, ¿por qué dos personas viven juntas? Porque lógicamente se quieren. Supuestamente, ¿no?
Pero en el ejercicio se dice que una no quería la otra. En consecuencia, el primer conector tiene que ser de oposición, más. Acompañada y sola son dos términos antónimos y por eso los conectores con el adversativo pero. La segunda parte de la expresión, Lucía se sentía, es la consecuencia del modo de vivir ya descrito. Por lo tanto, hemos utilizado el conector consecutivo por eso. Muy bien, vivía con ella, mas no la quería. Por eso, Lucía se sentía acompañada, pero sola. Muy bien, buen uso del más, ¿no? Lo que pasa es que Jean, ayer utilizamos el más y dimos explicación de esto, y pues por eso tus compañeros te llevan un poquito de ventaja ahí con el más. Pero ya entiendes el uso del más acá también como un pero ahí, ¿no? No solamente para comparar, con tilde si es para comparar, con tilde o cuando estamos sumando algo. 5 más 5, ahí sí hay que poner la tilde. Pero aquí sin tilde es como un pero también. ¿Ok, sí. Gina? Ok. Ok, mis queridos estudiantes, fue un gracias. Placer entonces. Gracias, adiós, pobrecito. Adiós, Carlitos, que te vaya bien en tu trabajo. Adiós. Chao. Chao, no, cuídate mucho. Chao. Hasta la próxima. Nos vemos. Es como una geisha. ¿Geisha? No, no. Muy bonito. Muy bien. Tenemos aquí entonces a Brad, Gina y Lynn. Bueno, en esta clase ustedes van a ser requeridos de escoger diferentes opciones, opciones múltiples. Yo voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean de qué se trata esto. Y les voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer en esta clase. Ok, ¿dónde está? Ya les digo. Acá está. Hola, llegó Carlos. ¡Hey, Carlitos! ¡Hola, Carlos! ¡Hola, moritos! Y hijo. Estamos con tu hijito. Mira. Sí, sí. Bueno. Bueno, aquí en la pantalla, miren lo que dice. Vamos a explicarles un poquito aquí este conector en pero, ¿no? Este conector es muy formal, en pero. No lo van a escuchar nunca en una conversación informal. Es algo muy formal el en pero. Yo lo he visto más que todo como en textos. ¿Y qué indica? Indica que lo que se expresa contradice las conclusiones que se esperarían de lo que se ha dicho anteriormente. Por ejemplo, el contrato había mejorado mucho sus condiciones, empero no fueron aceptadas. O sea que podemos decir que es un sinónimo de pero, sino, sin embargo, a pesar de, no obstante, ¿no? Son como los sinónimos, son cercanos a empero. Es un pero, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que es un pero con en, empero, para cuando lo trabajemos. También recordé. Muy buenas estudiantes de Verblin y bienvenidos a la clase de conectores. Esta clase es para un nivel de intermedio superior, pues habrá unas estructuras gramaticales bien definidas, con mucho vocabulario, que te permitirá enriquecer tu español. Y utiliza los conectores. Vamos a hacer ejercicios de escogencia múltiple, de opción múltiple, que también te permitirán entender estos conectores. Y, hey, Brad, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, estaba con tu papi ahorita. No, pero espero no, que... No, yo estaba con él. Yo estaba con él. ¿Oh, sí? Sí, ¿en yo el, estaba con tu papi en la clase pasada. ¿En la clase anterior? Sí, estaba con papi y... Parece que tuvo que salir porque no puede hablar más con él. De pronto viene ahorita, quizás. Nos acompañe. Bienvenida, Gina, también. Hola. Hola a todos. Hola. ¿Cómo estás, Gina? ¿De dónde eres? Soy de Italia. Ah, oh, sí, ya me acuerdo por la foto. Esta foto es por donde tú vives, tu vecindario. Tú me dijiste, ¿no? Es muy bonito. Exacto.
Gracias. Sí, ya me acordé, Gina, bienvenida. Gracias. Y tenemos a Lind. Hola, Hola, Lind. hola, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bienvenida. ¿De dónde eres, Lind? Soy de Vietnam. Oh, wow. Hablas muy bien español. Muy lejos. Muy lejos. Voy a estudiante en España. Ah, te ha ayudado mucho. Muy bien. Muy bonita tu foto. Gracias. Vemos la diferencia que hay entre más con tilde y más sin tilde. Recuerden que el más con tilde está utilizándose cuando se compara algo. ¿Recuerdan? Sí. O cuando se suma. Pero el más sin tilde ya se refiere también como a un pero, ¿no? También es como un pero. Más la situación también puede ser como un pero. Ok, entonces bienvenido Doug también, por ahí te escuché. Hola. Gracias. Hola, hola a todos. Hola Hola, Dan. amigo. Bueno, entonces aquí tenemos junio 17, next, junio 17 que es hoy. Seguimos con el número 19. Tenemos aquí, sus padres estaban presentes, adoptaba una actitud cándida. Ante su ausencia, hacía gala de una astucia redomada. Resultó ser un gazmoño. Ahí está, entonces. Y tenemos las opciones que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Entonces, para los que no saben, su objetivo debe ser llenar los espacios con esos conectores. Recuerden que cuando hablamos de gazmoño, estamos refiriéndonos a algo, es como una persona que finge, ¿no? Finge mucha devoción. Es una mojigatería. Una persona mojigata. ¿Qué es una astucia redomada? Una astucia redomada. Una astucia redomada, o sea que fuerte, ¿no? Actuó con una astucia redomada, o sea, bien pensada, una astucia fuerte, como no débil, sino. Bueno, por lo menos Gina ha dado la respuesta ya. Gina dice que es la E. Carlos, D. Solo porque Empero está allí y Empero es la conector acabo más de repaso. Okay, ¿alguien más tiene alguna respuesta? Como ¿Es que no. redomada? Es como más decidida en este contexto, pues. Dice una astucia redomada, es como más decidida, más fuerte. Y hacía gala de una astucia redonda. Mostraba, cuando dice que es hacía gala, es que muestra. Tú haces gala, por ejemplo, de tu inteligencia, haces gala de tu saber, es que estás mostrándolo, ¿no? Bueno, sí, estoy con mi padre, de. Bueno, Listo. escribes. Brad D también. Muy bien, tenemos Carlos D, Brad D. Es un adivino. Doc, ¿qué pasó? No sé, no sé. Sí, ese es más difícil que ayer. Ay, unos más fáciles y otros más difíciles. Vocabulario. Yo Sí, no. quiero cambiar mi respuesta de. No redomada como más fuerte por lo que hizo. A eso se refiere. Y todo era un gazmoño, o sea, como un engaño, un fingimiento. She was faking.
Un gasmoño. Hola, Imelda. Bienvenida. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, entonces ustedes escojan la mejor opción. Tenemos A, B, C, D, E. Y recuerden que el empero es algo así como pero. Cuando tengan la respuesta, pueden escribirle en el group chat. Estoy de acuerdo con Imelda. Gracias, Carlos. Mi mente no funciona hoy. Sí. Tómense un cafecito colombiano. Brad, ayer todos se faltan todas las respuestas. Es un día muy mal. Muchas Así es. veces. Pues parece un poco difícil, pero voy Sí. a intentar. Intentaré. La respuesta tú piensas no es correcto. Escuches un otro. Uno,